Porque todo depende del punto de vista que tengamos. Vamos a mostrar una curiosidad sobre las perspectivas. En esta pieza de aquí, impresa en tres dimensiones, podemos ver un círculo en su parte interior, dentro de la pieza. Pero, si giramos la pieza, podemos ver, bueno, en este caso una M de medrano, que me puede ser agradecida, pero si seguimos girando la pieza, vamos a observar que el círculo se convierte en cuadrado. Con esto, lo que quiero explicaros y que notéis es que todo depende del cristal con que se mira, tanto en las redes sociales y la información que obtenemos de Internet, como en las propias perspectivas de planta superior e inferior de una pieza singular como esta. Nos vemos en el siguiente vídeo.